1900, completa. Ok, vale. Iniciar partida. Solo jugué el principio, la parte de las navecitas, y luché contra una especie de grúa, no sé muy bien qué era. Estamos atrapados, ¿eh? Joder. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. ¿Quiere matar a su dios? Bueno, por lo que tengo entendido, somos un robot, ni siquiera somos un humano, ¿verdad? This is Command. Yorha Squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary, and gather what data you can. Understood. Yeah! 12H down. All units activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Origin point of long range lasers confirmed. Ah! 11B, down. Our HO229 cancelers are ineffective. Alert. Enemy unit sighted ahead. Requesting permission to engage. Permission granted. Uy, el láser casi me da. 7E down. Ah, se ha vuelto blanca, le asumí el rango de capitán, ¿no? Ataque fuerte. Es como un giro. Multiple surrounding enemy air units confirmed. Requesting permission to assume mobile configuration. Permission granted. En modo Optimus Prime. Wow. 4B down. To be to operator 6-0. All allied units down. The operation is compromised. Awaiting further orders. Operator to 2B. We need you to rendezvous with unit 9S and begin gathering data on the local terrain. Understood. S es un chaval que encontré ayer cuando lo probé y ahí me quedé básicamente. Ah, sí que puedo romper las negras con el ataque de la I, no lo sabía. Hijo de puta.
A ver, que en este modo no se puede romper el bloqueo, o sea, no se puede hacer la bola esta de escudo, sino que es una especie de espadazo. Activating short range attack gear. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Vale, movimiento. Para correr. Ataque ligero. Me gusta eso de que te avisen de cierta manera cuando van a pegar, para, imagino, poder hacer contras y cosas más adelante. Controles de la cámara. Not quite. Is that our target? Negative. This enemy is unrelated. Proposal: dispatch it as swiftly as possible. You don't say. Coño, me ha dado, tío. Es que no sé con qué botón se esquiva en este juego, tío. A lo mejor es justo corriendo en el momento en el que... no lo sé. Programa de iPod descargando. Ah, sí, ahora puedo lanzar el rayo láser. Míralo, si es que me da, tío, me da siempre. No sé cómo se esquiva esa mierda, ¿eh? Ah, he esquivado. Vale, sí. Hay que darle justamente al botón de correr en el momento en el que nos va a dar el golpe para esquivarle. Ok. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right, I'll work my way inside from the ground.
aquí fue donde lo dejé, así que desde aquí ya no sé nada más. Vale, justamente el botón de esquivar, el mismo que es para correr, si le das justo cuando te van a pegar, es cuando haces el esquive. Obviamente siendo de Platinum Games es exactamente igual que en Bayonetta. Ah, mira, puedo planear si mantengo la A apretada. Bueno, tampoco es un planeo muy exagerado, pero... LT, fijado si no, y disparar. Ops. Vale, me equivoqué de botón con LT. Esto es el LT, vale. Ah, vale, ya más o menos, ya entiendo cómo va el fijado. O sea, al darle LT, fija a uno, pero luego no pasa al siguiente, hay que volver a darle LT. Ok. ¿Toques por aquí? ¿No? ¿Por aquí? Sí. ¡Ay, coño, qué susto! Llave rota, mineral de hierro. Cuidado que están ahí. ¿Cómo se puede cambiar de target? Si tengo a uno fijado, a ver. Si le vuelvo a dar, lo quita y abre el mismo. ¿Hay alguna manera de cambiar el target? Ah, sí. Mira, se puede ir pasando de uno a otro. Ok, GG. Vale, de acuerdo. Me gusta el movimiento del personaje, es muy fluido. Tiene cachondeo la cosa porque estoy mirándolo y tengo todo el rato el juego a 60 fotogramas durante el gameplay. Pero cuando llega a las cinemáticas bajan a 30 y se ven bastante mal. No entiendo por qué. Obtenido cristal. Ah, que llevo también la linterna o algo, ¿no? Imagino que le llevará el robot hacia donde miro. O igual la he encendido yo. Ah, la he encendido yo. Ma'am, what is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. Sí, aquí está, para enchufar la linterna. Ah, vale, me ha mandado el mapa. Me está gustando mucho el juego, o sea, se ve muy, muy fluido. ¡Ole! Madre mía, cómo mola el rayo láser ese, ¿no? Ajá. Anda, mira. Coño, cógelo. Recuperador. Vale. Imagino que tengo que subir por aquí porque por ahí parece que la escalera estaba rota. Se ha bajado. No es como en el Devil May Cry por lo que veo, ¿no? Que hay que empalmando combos. Vale, se ha abierto eso. ¿Por aquí hay algo más? Coño. ¡Buah, qué guapo, ¿no? Qué guapo, tío. Aunque se hace un poquito pesado lo del tener que mantener el R1 apretado para que el bicho esté disparando, porque te estás intentando hacer combos y tal, pero bueno, es mantener el índice ahí puesto. Me recuerda al Devil May Cry 4 con Nero, que tienes que mantener el botón apretado para cargar el brazo para el disparo potente. Mierda, he desperdiciado el...
Hostia, qué mala. Hijo de puta. Esos tornillitos, no sé si me dan vida, como esperas de vida. Placa abollada y Dios, tengo que fijarme. Porque no sé si es dinero o es algún tipo de vida o qué es. You know, ma'am, I'm glad you're here. Why? Scanners like me mostly work alone. Scouting out enemy lines and all that. I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. Another thing. Stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right then. To be it is. Vale, o cosas que estoy pensando. Se supone que soy un robot, pero las emociones están prohibidas. Los robots no tienen emociones, por lo tanto tienen que reprimírselas. Vale, de hecho ya me hice pensar que no son robots tal cual. Igual que lo de señorita. O sea, no es necesario llamarme señorita, no soy señorita, soy un puto robot. Como que intentan mantener el ser robots, pero en realidad no lo son o no lo son completamente. Quiero ver qué es esto de aquí. ¿No es nada? Vale, pues parece que no. Aceite de máquina. Uy, bicho. Vale, vida no me dan los tornillos. Tiene que ser otra cosa. 60 Gs, 60 guiles. A lo mejor es dinero. ¿Por aquí se puede subir? Sí. Me gusta cómo juega el juego con las dimensiones, ¿eh? Este es diferente. Ah, vale, que es para subir hacia arriba. Espérate, a ver si es que abajo hay algo. Hijo de puta, que no te había visto venir. Recuperador, quiero ver primero que hay abajo. Ahora no puedo abrirlo, ¿y eso? ¿Lo puedo romper o algo? ¿O necesito algún tipo de llave o alguna mejora? ¿Puede ser? ¡Oh! Me mola eso, me gusta mucho. Estando en el aire, pueden meter la carga para esquivar, me gusta eso. Esta está cerrada, vale. This place sure is big. I guess humans used to use it as a weapons factory, but now it's just crawling with machines. The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. Los humanos, vale, habla de los humanos como ellos. Por lo tanto, no somos humanos. Para que, o mejor somos androides. Mil guiles. Coño, que me están dando pero bien, ¿eh? Creo que cuando les queda poca vida se les puede dar a la B para hacer una especie de remate o algo así.
Creo que sí, que es tipo un poco God of War, ¿no? Que se puede hacer un remate con la B. Anda. Pues estas quedáis pillado. No, no puedo abrirlo. ¿Y este? ¿Es un ascensor? Porque si lo es, primero quiero ver qué más hay por aquí. Vale, imagino que ese tiene que ser el camino principal, ¿no? Este de aquí. Una especie de super. Un remate, sí, imagino con el que más probabilidad de que salgan objetos o algo. Es cuando caen al suelo o algo así. Vale, había que ir por el ascensor porque mirando el mapa creo que este es el camino principal. Ah, vale, esto es un atajo. Exacto. Vale, por lo que veo la carga no es que corran más, simplemente es para hacer el esquive. O sea, es un esquive. Un impulso, pero no te mantiene luego corriendo más rápido. Vale. Una llave rota. Mineral de cobre. Analysis. This elevator's controls are locked and cannot be used. Alert. Bulletproof apparatus detected on enemies. Equipos antibalas. Aconseja combate a corta distancia. Ok. Ahí está el contraataque, qué bueno. ¡Pam! Ah, mira, nivel 4.
Creo que lo de mantener fijado un objetivo debería pasar a otro cuando lo has utilizado, cuando ha muerto el objetivo. But couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere? ¿Y qué se supone que estoy buscando? Me parece que abajo no se puede, ¿no? Is that? You mean the birds? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the environment's changed. Recuperador V1 y V2. No sé si es que son las pociones del juego. No tiene pinta de poder ir para allá. Una goma natural. Un cristal. ¿Y aquí qué hay? Bálsamo aislante. Mineral de hierro. ¿Algo más? Otro recuperador V2. Yo diría que ya está. Sí. There should be another facility across that bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? I wouldn't bet on that. Mira, y la cinemática, él baja a 30, tío. ¿Y ahora son dos grúas? No response from long-range communications. Doesn't matter. I'll just take a moment. ¡Hostias! Que se ha movido, hija de puta. ¡Ya! ¡Hostias! Ya está. Hostia, la curva que hostia me ha dado. Target enemy detected. Esto que es como la peli de Virus, que las máquinas tienen conciencia o algo, pues que se mezclan o mutan o algo y... ¡Hostia! ¡Optimus Prime! Llamar a los Power Rangers.
No aviso, no me digas. ¡Oh! ¡Uy, me ha dado una, de verdad! ¿Qué es eso? To me. Ya como mola la tía. Ahora llevo al tipo. Ah, no, no, llevo a la tía, llevo a la tía. Cuidado, cuidado con los misiles. Vale, mientras ordeno lanzar el láser, la tía se queda parada, ¿eh? Nota mental. Tía, corre, corre, que si viene de abajo. Vale, dale con el láser. Ve, la tía se para como para ordenarle que lance el láser. Entonces, si estoy esquivando, no hay que lanzar láser. Tía, que viene otra vez. ¡Bum! ¿Por qué han ido a por él? ¿Los ha redirigido el tipo? Vaya, cae encima del bicho. ¿Ya? ¿Se ha roto? 9S. 9S black box signal detected. No response to communications. I'm going after him. Espera, que se enchufa. Se enchufa, se enchufa. Ni se ha pispado que estoy aquí, ¿no? ¿Puedo bajar? No. Send a support request to command. Negative. Communications have been jammed. No puedo subir desde aquí. Hostia, la pata y el brazo. ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo los contraataques!
Vale, esquivar y pegar. Get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! To be... Just go. You shut up too. We're soldiers. We take pride in our service. HO-229 flight unit, command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right. Vale, lo dejamos ahí. Pobre tico. Ah, no, calla, que seguimos con la pelea. Uy, esquivo. ¿Qué mierda tengo que hacer ahí? ¿Esquivar? I didn't know the machines had that kind of intelligence. To be. I found a weakness in the target. Hacking in. To provide support. To be. The control. On the enemy's upper arm. You should pod. Should be able to. Take it over. I told you to shut up! Uy, malo. Control of upper arm. Seized from enemy unit. Marking weak point. Got it. Marcando punto débil. System. Affirmative. Infiltrating enemy subunit. Behavior table adjusted. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. ¿Qué dice? ¿Llevo yo el brazo? ¡Hostia la que le voy a dar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hola, qué meque le he metido! ¡Hostia tú, qué guapo! ¿Por qué no te mueres? Talk about bringing the battle to them. Ought to be. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. ¿Son más bosses? ¡Hostias! Va, va, que puedo con todos. I don't imagine that this is going to end well. The black box. It's ready. Right.
requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Doobie, it was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. ¿En serio? ¿Se autodestruyen y a tomar por culo todo? ¿Cuerpo resucitado? Coño, me puedo mover. Guardado, posible. Posible, ¿qué significa? Que guardo en el menú de pausa. Menú de sistema. En el menú de sistema te permite ver datos, cambiar de equipo y cambiar los ajustes del sistema. Los tutoriales que se muestran en este menú se pueden ver en cualquier momento en la pestaña de información. Ah, mira, guardado rápido, sí. Guardando. Premio. Misión, objetos, armas. Espadas pequeñas. Contrato virtuoso. Espada blanca de los samuráis del este. 150, 180 combo. L4, F2. Eso no sé qué coño es. Brazal de combate. Puños desnudos. Pues vale. Ah, vale, que puedo equiparme el puño desnudo o equiparme la espada. La tengo equipada, ¿no? Ah, los programas del pod son las habilidades. Tengo el rayo láser, dispara un potente láser hacia donde mira el pod. Me puedo ir consiguiendo más, vale. Ah, y en el sistema está el guardado tal cual. Vale, pues como ya podemos hacer aquí el guardado manual y llevamos ya 45 minutos, lo vamos a ir dejando por aquí, que el juego me está gustando mucho, y en el siguiente seguimos desde aquí mismo. Por ahora, darle like, suscribirse y hasta el próximo.